¿Y tú qué crees? ¿Santa Marta debe celebrar su fundación hispánica o debe conmemorar el encuentro fundamental entre dos culturas, que fue fundamental? Lo primero es que la llegada de los españoles a nuestro territorio es uno de los hitos más importantes de nuestra historia continental. Pero ¿será que debemos seguir celebrando el genocidio de los nativos americanos que ocurrió con la llegada de los europeos, ya fuese por batallas o por enfermedades? Pero que más que un encuentro fue un choque violento y muy, pero muy conflictivo. Por eso yo pienso que Santa Marta no debe celebrar su fundación hispánica, pero sí la tiene que conmemorar. Y todos, en especial los historiadores, debemos aprovechar esta oportunidad para que en medio de la evocación de este quinto centenario tan importante, es que es nada menos que la fundación hispánica más antigua en lo que se conocía como tierra firme, que es el actual territorio de Sudamérica. No solo para hacer una revisión de la versión que nos han inculcado sobre nuestra historia, sino que pienso que es una oportunidad para cada vez estrechar mucho más nuestros lazos con la Europa hispánica, la que habla nuestro idioma, sí señores, la que habla nuestra lengua, que si bien acá ha evolucionado, pero fue a partir del español de España, que hoy es tan nuestro el español como de ellos. Y creo que no hay mayor afinidad cultural que la que se puede generar cuando dos pueblos nos expresamos de la misma forma. Y es que podemos comunicarnos mejor y con mucha mayor facilidad. Estrechar aún más nuestras relaciones con España. Pero esto debe hacerse dentro del mayor respeto mutuo entre ambos mundos. En el respeto que nos debemos. Esto es Historias de Adelina y yo soy Adelina Cobo. Bienvenidos a mi canal. Por ahí escucho voces que dicen, es que hay que dejar que los samarios sigan celebrando el aniversario de su fundación tal y como tradicionalmente lo vienen haciendo. Cuando escuché esto, la primera pregunta que vino a mi mente fue, bueno, ¿y quiénes son los samarios? ¿Será que es que allá solamente hay blancos e hispanistas? O sea que los nativos americanos o nuestros hermanos mayores, como los llama Carlos Vives, ¿esos no son samarios? Es que, ¿será que en Santa Marta no viven negros, por ejemplo? ¿No será que así como la historia la escriben los vencedores, la forma de celebrar tradicional fue también impuesta por unos señores muy ilustres, muy cultos, cultísimos, eso nadie lo niega, pero que rara vez fueron historiadores formados, que escribieron sus relatos, seguramente basados en los cronistas españoles, y generalmente sin cuestionar una sola coma? O sea que tragaron entero. Entonces, está mal la forma como se ha venido celebrando la fundación, no solamente de Santa Marta, sino de todas las ciudades que sobreviven de aquellas que fundaron los españoles en estas tierras. La verdad es que eso no está mal, siempre y cuando fuese por no comprender la diferencia que hay entre una celebración y una conmemoración. Y que rectifiquemos después de conocer cómo es que es el cuento de verdad. Lo único malo es hacer las cosas tal y como las venimos haciendo, tan solo porque es una tradición. Es que hay que entender la historia en cuando sea un poquitico. Miren ustedes, mientras el mundo entero está en un proceso de revisionismo de la historia, porque toda la historia, absolutamente toda la historia de la humanidad, no es otra cosa sino el relato de lo que pasó, impuesto por quien fue ganando cada uno de los conflictos que se fueron presentando. Los historiadores colombianos de antaño siempre fueron hispanistas, siempre negaron la americanidad, siempre negaron lo que en historia se conoce como los relatos subalternos, que más o menos equivale a decir es la historia de los perdedores. El problema, mis queridos contradictores, es que nuestra población está integrada por ganadores y perdedores.
de los que ganaron y perdieron en aquel conflicto. Por lo que aquí, en Historias de Adelina, proponemos aprovechar la conmemoración de este quinto centenario de la Fundación Hispánica de Santa Marta para iniciar un diálogo entre los tres continentes, América, África y Europa, para estudiar desde la academia, pero acompañado por todos, para descubrir, sí, mis queridos amigos, esta vez sí es para descubrir quiénes somos nosotros realmente. Porque nosotros no somos ni blancos, ni africanos, ni nativos. Nosotros somos americanos, somos una fusión, somos una mezcla, somos mestizaje puro. ¿Ya te suscribiste a nuestro canal? ¿Qué esperas? ¡Hazlo de una! Síguenos en todas nuestras redes. Esto es Historias de Adelina. A mí no me gusta hablar de raza, porque creo que hay una sola especie, que somos los seres humanos. Lo demás son particularidades de cada pueblo, especificidades que si bien tiene un mínimo de genética, tiene muchísimo más que ver con el ambiente en que fuimos criados y eso no da derecho a dividirnos en blancos, en negros, en nativoamericanos. No, señores, nosotros somos una sola especie. Los seres humanos que habitamos en este planeta. Alguien me preguntaba el otro día, bueno, ¿y entonces por qué nosotros sí pudimos celebrar la independencia y nadie protestó? Es que es distinto. Esa sí fue una celebración, porque la Nueva Granada se estaba liberando del Imperio Español, que era un gobierno extranjero que nos gobernaba aquí en nuestro propio territorio, por lo que era un motivo para celebrar, para hacer una gran fiesta, porque con la independencia ganamos el derecho a gobernarnos a nosotros mismos, a decidir sobre nuestro propio destino, lo que desafortunadamente nunca ocurrió, pero ese fue el propósito inicial para haber emprendido semejante gesta. Ese fue precisamente el ideal de Simón Bolívar, que fue traicionado, pero incluso sobre eso vengo pensando para hacer una de nuestras historias, imaginando una realidad paralela, una visión imaginaria de América partiendo de otras bases mucho más humanas con un fundamento solidario. Pero volviendo a Santa Marta, creo que la ciudad merece que el gobierno nacional la apoye para poder desarrollar el turismo. Pero la ciudad tiene 5 obstáculos terribles. El acueducto es un desastre. Imagínense ustedes que hay varios barrios a los que no llega el agua en un mes. Del alcantarillado mejor ni hablemos. ¿Ustedes creen que puede haber turismo sin esos dos servicios fundamentales? Yo pienso que no. Además, la pista del aeropuerto es chiquitica y no hay para dónde extenderla. La carretera desde Barranquilla más parece un carreteable. Es lenta y peligrosa. Es que se necesitan dobles calzadas para unir al menos a las principales ciudades del Caribe colombiano. No tienen muelle turístico. Los visitantes llegan en medio de los contenedores y casi que apartando los graneles para poder caminar. Francamente, no he podido entender, primero, por qué critican al ministro de Cultura por haber dicho que esto es una conmemoración y no una celebración. Es que esa es la verdad, el ministro es historiador y él sabe lo que está diciendo. Y en ningún momento ha dicho que Santa Marta no va a tener presupuesto para su conmemoración. Y lo segundo, que tampoco he podido entender, es por qué algunos medios nacionales critican que Santa Marta gestione algunas obras fundamentales para su desarrollo, aprovechando el quinto centenario de su fundación hispánica, si es que así lo hacen todas las ciudades del país, porque es precisamente cuando les paran bolas. Y créanme que eso funciona, algo sacan, ya verán, ojalá sea el acueducto y el alcantarillado al menos. Es que semejante paraíso terrenal que Santa Marta, no es común ver sitios donde la montaña remate directamente en el mar. Santa Marta tiene un potencial turístico impresionante. Y los samarios tienen todo el derecho a vivir del turismo y a vivir cada día mejor.
Bueno, amigos, hasta aquí esta historia de hoy distinta, pero es que esto también es historia, que estamos hablando nada menos que de historiografía o cómo se construyen las diferentes versiones de un relato, como es en este caso la Fundación Hispánica de Santa Marta. Ahora yo te pregunto, después de escuchar esta historia, ¿qué crees tú? ¿Que Santa Marta debe celebrar con bombo y platillo, con fiesta y alegría, su fundación, o que debe conmemorar el quinto centenario de su fundación hispánica? Ah, y si es que aún no te has suscrito, lo puedes hacer haciendo clic en la bolita del centro. ¡Hasta pronto!